Favor. Ya. Gracias. Bien, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra sesión que tenemos de estudio de los lunes de la doctrina secreta. Estamos en el primer tomo de la doctrina Cosmogénesis. Ya estamos a punto de terminar para la parte del proemio. Vamos a ir de las recomendaciones para entrar a las estanzas. Quisiera también comentarles de todos modos que, déjenme ver un momento, aquí estoy peleándome un poco con las imágenes. Siempre hay un poquito de complicación. Vamos a la dedicación primero. Les voy a pedir a todos que repitamos esta dedicación que hacemos cada semana antes de iniciar nuestro estudio. Oh, tu sol dorado de esplendor más excelente. Ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. El pensamiento, la dedicas también la invocación de Radha Gurnier. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Así sea. Y la última de los Upanishads. Oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien, aquí está la dirección de email de actividades virtuales STE por Gmail para los que soliciten más información. Las guías de estudio, yo las envío a los más que puedo, pero también las envían de la rama Ceres y también se la mandamos a esta dirección para que ellos, cuando se la soliciten, la distribuyan. Tengamos cuidado cuando hagamos nuestros saludos. Vamos a dejarlos al final para no distraer, porque ven que aparecen los saludos de inmediato. Bien, vamos a retomar el estudio con aclaración siempre que somos estudiantes que estamos compartiendo este material de la doctrina secreta y que de alguna manera son nuestras propias, vamos a decir, nuestras propias reflexiones y concepciones que tenemos de la enseñanza que HPB nos está transmitiendo a través de esta obra. Lo que no significa que sean estos comentarios, porque estamos trasladando exactamente como está escrito el párrafo, pero que nuestros comentarios no son ni dogmáticos ni pretendemos convencer a nadie. Probablemente a veces uno tiene
vamos a decir, más intensidad en decir alguna cosa. Pues esa es una opinión personal que me reservo para mí. Y no se trata de convencer a nadie, sino simplemente que lo reflexione, que si es un concepto que no está muy de acuerdo, bueno, que lo deje por ahí, que después lo analice. O sea, no rechacemos de entrada porque no va con nuestro marco de referencia que todos tenemos, ¿no? El estudiante abierto, auténtico, con, vamos a decir, que cuestiona, siempre está atento a ese tipo de conceptos que no le, o que no comprende, o que son, en un momento dado, rompen un poco con su propia referencia que tiene hasta ese momento. Bien, vamos a entrar a retomar lo que habíamos dejado. Esta es la última, hasta ahí llegamos en la última imagen que presentamos la semana pasada, que viene al final de la doctrina secreta en esos 6 puntos complementarios. Dice, el hecho mismo de que tienen lugar adaptaciones, de que los más aptos son los que sobreviven en la lucha por la existencia, aquí está refiriendo HPV a la evolución, demuestra que lo llamada naturaleza inconsciente es en realidad un conjunto de fuerzas manipuladas por seres semi-inteligentes, elementales. O sea, este comentario no nos puede sorprender porque lo hemos estudiado, creo que a través de otros autores, literatura que vino de la segunda etapa de con Annie Besant, Leadbeater y otros personajes de autores, Geoffrey Hodgson, etcétera, que nos hablan de la etapa de los elementales, son las formas de alguna forma, vamos a decirlo así, toda esa acción. Me están levantando la mano, no sé qué cosa es. A ver, si me mandan un mensaje para que yo lo pueda ver. A ver, déjame abrirte, José. Están diciendo que no se ven las diapositivas. Yo sí la veo. ¿No se ve? Dicen que no se ve, yo sí que la veo. Yo también la veo. ¿No se ve? Ah, qué chistoso. A ver, déjenme volverlas a descargar, a cerrar y las vuelvo a subir. Permítanme. Permítanme. ¿Qué cosas hay ahí? Ahora, era cuestión quizá de a veces el sistema. Supongo que a veces los sistemas no van mucho. Lo ven Raquel, ¿verdad? Supongo que todos lo ven ahora. Vale. Yo sí la veo. Bien, repito. Sí, yo también. Este pasaje habla mucho de que la naturaleza está guiada, demuestra que lo llamado, o sea, que dice que la naturaleza no es inconsciente, porque en realidad está llevada y manipulada por fuerzas elementales guiadas por elevados espíritus planetarios, de Ancho Hans. En esto podríamos, hay muchas tradiciones de pueblos, no solo en América Latina, sino en Europa, donde se habla mucho de los gnomos, de las sílfides, de todas estas formas elementales que colaboran con la naturaleza para, vamos a decir, su organización, para trabajar en diferentes niveles de sus actividades que tiene la naturaleza para armonizarla. Entonces, fuerzas, algunas son inconscientes, otras tienen cierta conciencia, pero están bajo siempre, como menciona acá el pasaje, elevados espíritus planetarios que las dirigen.
que las organizan para llevar actividades en los bosques, en los campos, en el mar, en los desiertos, etcétera, etcétera, cuya agregación colectiva forma el verbo manifestado de logos inmanifestado y constituye a la vez la mente del universo y su ley inmutable. ¿Qué quiere decir esto? Que esa mente del universo, que ese mahate universal está inmerso en todo, inmerso en las formas que nos parecen a nosotros más insensibles y sin vida. Ahí está inmersa esta inteligencia, vamos a llamar, esta conciencia, esta mente universal en las formas más primitivas, pequeñas. Estas formas son, además de estar autoconscientes en cierto grado, vamos a decir, en función de las, digo autoconciencia no como la humana, sino en función del objeto, de la forma que tienen, manifiestan cierto movimiento, ciertos procesos. Esa es la esencia divina, es la unidad de vida que se manifiesta a través del primer logos, a través de todas las formas de este cosmos. Y hay otra jerarquía que las dirige. Esto es muy importante que tomemos en cuenta. Y HPV insiste, no está, la naturaleza no es muerta, no es inconsciente, al contrario. Es muy inteligente, pero la inteligencia ahí se va a mover en función de las formas en que se está refiriendo de esos elementales, que hay muchas leyendas y en todos los pueblos, ¿no? De seres que están en la naturaleza y que mueven y están unos más relacionados con la materia, otros más, mucho más sutiles, etcétera. Las hadas, los gnomos, ¿no? Las sílfides, hay una serie de formas y de eso hay mucho. La naturaleza, dice, tomada en su sentido abstracto, no puede ser inconsciente, entendámoslo. A nosotros nos parece que es inconsciente, ¿no? Vemos las formas que se protegen constantemente de formas mayores que se los quieren engullir para alimentarse. Y ellas hacen lo mismo con formas menores. Ahí no hay inconsciencia, pues es la emanación de la conciencia absoluta y por lo tanto un aspecto suyo en el plano de la manifestación. A pesar de que nos pueda parecer la naturaleza inconsciente muy primitiva, hay una inteligencia que la dirige. El equilibrio de esas formas, porque la conciencia que se manifiesta en esas formas, en los árboles, en las plantas, en los animales, en las rocas, está pasando por los diferentes grados de desarrollo, de evolución. Las mónadas van recorriendo todo ese proceso. ¿Dónde está el atrevido que niegue a la vegetación, aún a los minerales, una conciencia propia especial? Yo siempre he mencionado, y ustedes ven este boli, esta pluma, como quieran, aparentemente dirán, no, pues no tiene conciencia, no tiene vida. No estamos hablando de la conciencia humana. Estamos hablando, conciencia tiene también que ver con movimiento, con expresión. Si vamos a los niveles atómicos de este boli, que es entre papel y plástico, vamos a ver que la constitución de este material es a nivel atómico, está pulsando los átomos, ¿sí? Generando una energía para mantener, integrado todo este material, ¿no? Si en un momento algo que nos rodea dejara de emitir esa vibración, se desintegraría automáticamente, los átomos se disgregarían. ¿Qué es lo que nos pasa cuando vamos a la muerte? La estructura nuestra está cohesionada por las fuerzas de los principios internos y nos mantienen cohesionada, ¿no? Cumpliendo todo un ciclo de desarrollo, ¿no? Nacimiento, desarrollo, el niño, el bebé, el joven, el adulto y el viejo y la muerte. Pero cuando llega el momento, todas esas células que han estado funcionando en diferentes partes del cuerpo, hablo de la parte física por lo menos, sustentando al corazón, a todas las partes del cuerpo, esa energía que estaba ahí se retira, una inteligencia inteligente,
¿Qué le ocurre al cuerpo? Empiezan las células a descontrolarse, porque la descomposición del cuerpo es una sobreproducción de células sin control, ¿no? Y entonces viene la descomposición y viene la muerte, bueno, la desaparición del cuerpo. Entonces, hay una energía que está en todo, es el ama. El espíritu está compenetrado, la materia está compenetrada por el espíritu, están formando ahí una correlación en diferentes manifestaciones según el objeto, sea un mineral, sea una planta, sea un animal y sea un ser humano, sea un superhumano, una jerarquía divina, van en diferente forma manifestándose. Tres distintas representaciones del universo en sus tres distintos aspectos imprime en nuestro pensamiento la filosofía esotérica. Vuelvo a repetir, tres distintas representaciones del universo en sus tres distintos aspectos imprime en nuestro pensamiento la filosofía esotérica. ¿Cuál es el primero? La preexistencia desenvuelta de la siempre existente y la fenomenal, el mundo de la ilusión, la reflexión, la sombra de la anterior. La preexistencia se está refiriendo, en mi opinión, a la seidad desenvuelta a través de esa manifestación, a través de los logos, primero de Mula Prakriti, que es el velo, y después vienen los logos, y que generan siempre existente, porque la seidad siempre está ahí. El espacio siempre está ahí, aunque no haya cosmos. El espacio, del espacio emanó este universo, si quieren verlo así. Pónganla al espacio como seidad. Y de ahí se desenvuelve, o se irradia primero, después emana esa seidad a través de las formas fenomenales, y viene el llamado mundo de ilusión, la reflexión, la sombra del anterior. O sea, todo este mundo es una ilusión, es una malla. Nos parece real porque estamos en un plano material donde estamos hechos de la materia de este plano. Entonces, como estamos hechos de la materia de este plano, el traje está adecuado a los niveles de materia donde vibra. Pero nuestros principios internos, que están de momento sin desarrollar, porque la materia, o sea, el traje físico, cuando lo envuelven, reducen sus capacidades. Cuando nosotros trabajamos nuestro desarrollo espiritual, el trabajo hacia adentro, esas capacidades que son inherentes a la divinidad que está en nosotros, al ser divino, acuérdense de las palabras del Maestro Jesús, vosotros sois el templo del Dios vivo. A ese Dios vivo que está en nosotros, cuando se desarrolla su influencia sobre la personalidad, y esa personalidad se da cuenta y sigue sus designios del Dios vivo, empezamos a tener capacidades que vienen de la fuente divina, y empezamos a darnos cuenta de que en este mundo no es como se ve por los sentidos limitados materiales, sino que hay otros mundos, otros niveles de conciencia, otros estados, porque se desarrolla la clariaudiencia o la clarividencia, o sea, el potencial divino que está en nosotros. Y hablo aquí de esos shiddhis que son medios, no son superiores, son de nivel medio, patrimonio de todos nosotros. Cuando ustedes y yo vayamos al otro lado, cuando muramos, una de las primeras capacidades que se despiertan en el sujeto, si está más o menos consciente, es que empieza a oír a distancia y a ver, ¿no? Y a darse cuenta lo que piensa la gente. Por ejemplo, si está por ahí en el tanatorio y empieza a escuchar a la gente, esté donde esté, ¿no? Es interesante esas capacidades que la materia, o sea, el traje físico, las tenía controladas, las tenía reprimidas, porque el sujeto no pensaba que existía algo más que este mundo material. Entonces, una de las grandes limitaciones, y que para el estudiante, el buscador, se abren nuevos universos cuando desarrolla sus capacidades espirituales superiores. Dice, durante el gran misterio y el drama de la vida, el segundo párrafo, conocido con el nombre de Manvantara, Manvantara significa la creación de este cosmos, el surgimiento de este cosmos. Sí, voy a abrir la ventana porque está aquí echando calor. El cosmos real es como los objetos colocados tras de un lienzo blanco sobre el cual se proyectan las sombras. A ver, es una bonita
alegoría o analogía que hace HPB. Dice, durante el gran misterio, drama de la vida, conocido como el Manvantara, o sea, el verdadero cosmos, el real, el que nosotros percibimos, dice, es como los objetos colocados tras de un lienzo blanco, sobre el cual se proyectan sombras. ¿Ustedes se acuerdan la caverna de Platón? Que están ahí los prisioneros viendo el fondo de la caverna pasar sombras, ¿no? Y oyen voces porque se mueven por el eco. Y esos prisioneros que siempre han estado ahí asumen que las sombras son la realidad para ellos porque nunca se han liberado de las cadenas de la ignorancia. Entonces observan, hacen comentarios, hacen teorías sobre eso. La realidad es que cuando uno de ellos se zafa de esas cadenas y trata de salir, primero la luz lo va a deslumbrar porque va a observar hacia atrás la luz de la que proyectaba las sombras sobre un grupo de seres que pasaban por un corredor arriba de la cabeza de estos y ellos no se percataban y se proyectaban las sombras de esos seres en el fondo de la caverna. Ese ser que rompe las cadenas, que significa salir de esa ignorancia por el estudio, por la práctica, por la purificación, observa cuando la luz deja de deslumbrarlo, que las sombras que veía él y sus compañeros en el fondo estaban producidas por otros seres que pasaban y que atrás de ellos había una hoguera que es la que hacía que la luz tocara esos cuerpos y se proyectara. Ese es el segundo nivel, el nivel de la conciencia, vamos a decir, más despierta, del uso de la mente, de la reflexión, del cuestionamiento, ¿sí? Pero él se da cuenta que está dentro de algo que está encerrado y sigue un camino y sale, traspasa esa hoguera y sale y encuentra la salida de la caverna y ahí hay un sol inmenso que lo ilumina y que al principio también lo deslumbra. Esa es la realidad. Ese es el camino que Platón nos enseña en el mito de la caverna. La salida de nuestra ignorancia hacia la verdadera realidad, hacia la verdad. Por eso esa ilusión de las sombras en el fondo de la caverna le llaman los hindúes maya, porque nosotros nos creemos que los objetos que nos rodean, a las personas, como realmente existentes, en parte sí y en parte no. ¿Cómo explicarlo? Dado que tenemos un traje para este plano, estamos muy ligados al plano, y los sentidos pues, nos limitan también. Además, los mecanismos de luz y oscuridad, de bien y mal, de la mente, que todos llevamos, nosotros llevamos los tres logos en nosotros, somos emanación de la deidad. Ven al mundo en esos aspectos, lo que me gusta y me atrae, y lo que rechazo porque me produce sufrimiento. ¿Sí? Y ahí a un lado está la ignorancia. Entonces, venimos de diferentes encarnaciones con diferentes grados de ignorancia, por la madurez de muchas vidas o de pocas vidas, y esa polaridad de luz y oscuridad, de bien y mal, se va cerrando lentamente y el individuo se vuelve más maduro y se da cuenta que no se debe identificar ni con uno ni con otro, sino debe buscar un equilibrio, porque ambos aspectos son aspectos de la deidad, del logos inmanifestado, de la unidad de vida. Cuando somos capaces de no identificarnos con ello, damos pasos importantísimos en nuestra vida. Empezando poco a poco, esto no es imposible para ninguno de los que están aquí ahorita presentes, estamos trabajando estos estudios. Al contrario, HPB lo comunicaba como la gran posibilidad de hacerlo en esta vida, sin esperar convertirnos en divinidad. No, lo tenemos que hacer. Quizá en muchos casos es su destino. En otros, pues tiene que trabajar porque oye esto y le parece que esto es un juego, es de estúpidos que se creen cosas así. O sea, todo depende de la madurez con la que llegamos. Dice, las figuras y cosas verdaderas permanecen invisibles, ¿eh? Porque los sentidos no las perciben, los sentidos espirituales, mientras los hilos de la evolución son manejados por manos también invisibles. ¿Quién creen que dirige nuestra evolución? La situación del mundo en que vivimos, los gobernantes, todos estos son fantoches. Tómenlo así. La palabra fantoche significa pura imagen. No tiene ningún... Es posible que tengan ciertas autoridades y ciertas formas en este mundo, pero en realidad todo es un engaño, ¿no? El engaño de buscar el poder, la posición, el abuso, ¿no?
la explotación de la gente pobre que no tiene recursos, aprovechándose con la riqueza, ¿no? Los que tienen los medios. Estos aparentemente poderosos, finalmente la ley le va a reclamar el mal uso de eso y los va a convertir en encarnaciones de pobreza inmensa. Por eso nadie escapa al juicio de la ley. Dice, repito, las figuras y cosas verdaderas permanecen invisibles. Los planos sutiles permanecen invisibles. Ustedes y yo nos vamos a dar cuenta cuando vayamos al otro lado después de morir o a través de los sueños, porque cuando vamos a dormir también tenemos acceso a esos planos. Mientras los hilos de la evolución son manejados también por manos invisibles, los Dian Chohans, las jerarquías divinas, están moviéndose en nuestra evolución. Los hombres y las cosas son así, solo las reflexiones en el campo blanco de las realidades que se hallan tras las acechanzas de Mahamaya, o sea, de Maya o la gran ilusión. Nosotros estamos atrás, estamos envueltos en el velo de Maya, en la ilusión, y nos imaginamos que tener X cantidad de dinero nos va a resolver la vida o va a ser el sentido de nuestra vida. Hay un dicho que dice por acá, no, el dinero no es todo, pero sí nos quita los nervios, ¿no? Un poco así dicen por ahí. Es obvio que hay que tener ciertos elementos para poder salir adelante. Estar acá es evolucionar, es crecer, es purificarnos, es aprender cosas para que el sentido y propósito de esta vida tenga un sentido. Recuérdenlo. Esa será una de las grandes cosas que ustedes y yo vamos a enfrentar. El sentido de nuestras vidas, el propósito. ¿Para qué hemos venido? Pregúntense, ¿para qué han venido? Y la respuesta es válida. Como un alumno mío dijo, para casarnos. Bueno, es asunto de él, ¿no? Está bien. Pero hay una chica, como a veces lo he repetido, que dijo, para convertirme en lo que tengo que ser. Eso a mí, lo haya escuchado, leído, lo que fuera, a mí me inspiró mucho. Una chica de 16 años o 17. Hay seres así, muy evolucionados en trajes jóvenes. O sea, hemos venido para ser lo que tenemos que ser. Imagínense lo que quieran. Y no tiene que ver con triunfar y ser un líder o ser un famoso, un héroe o heroína, no. Tenemos que hacer lo que verdaderamente debemos ser, nuestro programa, nuestro destino debe cumplirse. Y esa es una de las grandes razones por las que debemos saber para qué hemos venido. Cuestionamiento importantísimo que ustedes y yo deberíamos hacer a nuestra alma, a nuestro ser interior. El segundo párrafo nos dice, esto era enseñado en toda filosofía y en toda religión, tanto antes como después del diluvio, en la India y en la Caldea, tanto por los sabios chinos como por los griegos. Todo este conocimiento que estamos repasando en esta parte que HPB nos dice sobre estos puntos de recapitulación, así le llama, y Joe Neal insiste que los tomamos en cuenta antes de entrar a las estancias, son importantes para ubicarnos a nosotros mismos dentro del contexto al que vamos a abordar a partir de que entremos a las estancias. Sí quiero insistir que las estancias no son tan simples, habrá que desmenuzar y por supuesto intentaremos dar algunas claves. Recuerden que Blavatsky hablaba que la doctrina secreta tiene 7 claves, ¿no?, para interpretarla, como la literatura seria, la Biblia también. O sea, hay obras en que no se puede uno ir con una sola clave. Los mitos, ustedes analizan los mitos, como el mito que hemos visto de Prometeo, ¿no?, el que robó el fuego a los dioses, que es la mente que nos dieron los Manasaputras, ¿no?, etcétera, etcétera. O sea, hay mucho en la enseñanza antigua, en la tradición oculta, de grandes semillas de la verdad o de aquella verdad que nos debe liberar. Entonces, todo este estudio tiene un sentido, un propósito, que nos demos cuenta del mundo que nos rodea, que estamos limitados por los sentidos, pero que podemos trascenderlos si nos preocupamos en desarrollar nuestro potencial interior, hacer verdaderamente seres humanos, cumplir con nuestro destino y no ser imitadores de un proyecto que nunca se terminó porque estábamos muy atraídos por cosas y eso dependerá de cada uno. En esto
no hay manera de acelerarlo. Si yo tengo las condiciones para decidirme a esa visión única que dice la voz del luz en el sendero, Mabel Collins, ¿no? Visión única, o sea, ir hacia adelante pese a lo que pese, sin distraernos. Eso es algo que se tiene porque se ha traído, se ha trabajado en otras vidas, incluso con fracasos, pero nos hemos levantado cada vez más fuertes. Como dice Hermes, el conocimiento difiere mucho del sentido, porque el sentido es de cosas que le sobrepujan, pero el conocimiento es el fin del sentido. Esto es interesante, esta frase. ¿Cuál es el sentido, la diferencia entre conocimiento y sentido? El sentido de lo que está atrás, de que no percibimos, pero el conocimiento que nos permite tener conocimiento de ese sentido, nos permite bajarlo a nuestro nivel, vamos a decir mental, hacemos una reducción del sentido para poder asimilar la idea. Los diagramas que a veces les pongo tienen que ver con eso. Un diagrama, por ejemplo, que hemos hecho del cosmos, puede ayudar para que mi conocimiento pueda entrar en ese sentido complejo. ¿Qué es lo que va a pasar ahorita que veamos las estancias? Las estancias son complejas, tienen un sentido profundo, pero para tener conocimiento de ello, para que nuestra mente los pueda tomar, nos valemos a veces de diagramas, de imágenes, de analogías, de todas las cosas que HPB nos recomendó. Dice, prosigo, pero el conocimiento es el fin del sentido. Esto es, de la ilusión de nuestro cerebro físico y de su inteligencia, marcando así fuertemente el contraste entre el saber laboriosamente adquirido de los sentidos y de la mente y de la omnisciencia y omnisciencia intuitiva del alma espiritual divina o buddhi. Ya hay dos, conocimiento de la mente y conocimiento del alma, ya para reducirlo. El de la mente necesita información, referencias, contrasta con otras informaciones, hace análisis en el laboratorio, etc. El conocimiento del alma intuye, discierne, intuye, o sea, percibe con una profundidad que no requiere, que a veces la mente colabora, pero el alma se basa con esa información para penetrar. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes tienen un problema X. Van a tener que resolver una situación que están enfrentando en su trabajo. Y en el trabajo se intervienen varios factores, ¿no? Está su jefe, uno de sus compañeros, un informe que no fue muy bien hecho, ¿no? Y que tiene problemas porque los colaboradores que entraron para hacer ese informe, incluyendo a ustedes, no lo hicieron bien. Hay varios elementos que están ahí. Ahí el conocimiento de mana solamente es interesante para juntar toda esa información. Y ustedes se preguntan, ¿cómo voy a resolver esto? Y ustedes están analizando opciones desde el punto de vista de manas de la mente, vamos a decirlo así. Algunas pueden ser viables, pero normalmente el conocimiento del alma surge como un flash. Dice, Isaac, es así, déjate de tonterías. Normalmente no recaba tanta la información. Probablemente ya la información está y es cuando surge ese flash y dices, esta es la solución. Intuición. Y es interesante notar que la mayor parte de los científicos que han encontrado cosas, y en eso hay pruebas en las historias y biografías de ellos, casi todos fueron por intuición. Usaron el conocimiento mental, o sea, la herramienta de la inteligencia, pero la intuición realmente abordó, como en el caso de Newton, ¿no? De la manzana. Simbólicamente, si eso ocurrió, si una manzana a mí se me cae en la cabeza y jamás me voy a, o se me va a ocurrir la, explicar la gravedad, pero a él tenía ya los estudios que estaba haciendo sobre el tema de la gravedad y la problemática. ¿Qué hizo la manzana cuando le pegó? Vamos a pensar que fue así de verdad. Le hizo un flash y dijo, la solución. Entonces, en ese punto, es interesante que consideremos lo que aquí viene.
Cualquiera que sea el destino que el porvenir remoto reserve a estos escritos, o sea, HPV y habla de la doctrina secreta, esperamos haber probado los hechos siguientes. Bien, aquí va a probar unos hechos y quiero iniciarlos, pero antes vamos a abrir para sus comentarios. Voy a abrir el micrófono y para después proseguir. Déjenme, voy a abrir si hay preguntas. A ver, Raquel, voy a hacer eso. A ver, ya lo abrí. Está primero estaba Salomón, después está José Antonio. Salomón. Sí, hola Isaac. Antes que nada te saludo y agradezco todo lo que nos compartes. Nada más una pregunta, me imagino no tan compleja para ti. Es acerca de lo que pasa en el mundo físico, material, que es guiado, bueno, que digamos que es dirigido por los Dayan Chohans a través de los elementales y de las leyes de la naturaleza. Entonces, yo me pregunto, cuando hay una inundación, un temblor, una catástrofe que termina con la vida de muchos seres humanos o seres vivos en general, ¿no los Dayan Chohans no pueden intervenir? ¿Es totalmente ajeno a la ley kármica? No es ajeno. Vamos a poner ahorita el tema de la pandemia, Salomón. Se han muerto, hablan de más de 3 millones de personas se han muerto en el mundo, ¿sí? Más o menos, creo que un poco más. Los Dayan Chohans pueden dirigir ciertas fuerzas, ya ciertas inteligencias, para mantener el equilibrio hasta donde es posible, mientras la ley kármica no determina ciertas cosas. Esta pandemia no es resultado de que a alguien se le ocurrió castigar a los humanos porque no le cae bien a los humanos. No es así. Esto se ha ido acumulando en la materia astral. Pensamientos, palabras, acciones de toda la humanidad, porque venimos por un largo periodo de tiempo acumulando un mal karma. Yo les voy a poner un ejemplo que puede servir para explicarlo. En el año 1932, cuando estaba el doctor Jung en Alemania, él era el presidente de la Sociedad de Psicología Analítica de Alemania, hizo una especie de profecía. Recuerden que es el que desarrolló el tema de la sombra, cosa que no es nueva, que él más bien la adaptó a la psicología. Él dijo: creo que la Primera Guerra Mundial no fue suficiente para descargar la sombra de Europa. La sombra de Europa, por el peso que tiene todavía. Ahí estaba sin casi 10 años, sí, porque creo que la guerra empezó en el 39, la Segunda Guerra, con la invasión, creo que de Polonia. Sí, la entrada de la invasión a Polonia entraron los ingleses, norteamericanos y todos. Años, casi 8 años antes, pudo ver, si quieren verlo así, o predestinar o predecir que el peso del karma, porque eso es el tema del karma, estaba muy fuerte y que no había sido suficiente la Primera Guerra. El caso de la pandemia es algo parecido. No es que nos castigue nadie, nos castigamos nosotros porque venimos encarnando y generando mucho sufrimiento para nosotros y para los demás, hasta que es necesario descargarlo, porque los ciclos se van cumpliendo. Entonces, los Dayan Chohans hacen lo que pueden. Las jerarquías que están tras de esto, en la naturaleza, tratan de controlar hasta donde pueden. Por ejemplo, un tsunami, pues pueden controlarlo, pero casi siempre son producto de nuestras propias formas mentales destructivas que hemos generado y alteramos las fuerzas y las energías de este planeta. Somos nosotros los responsables de lo que le está pasando al planeta Tierra. Nadie más. Para bien o para mal, nosotros somos corresponsables. Y eso es algo importante que como estudiantes deberíamos tomar en cuenta. Hacernos conscientes de que nuestros actos, nuestras palabras y nuestros pensamientos influyen. Alguien decía, pues somos como una gota de agua que cuando se mete al mar de la vida, pues no va a hacer nada. Sí, porque ese mar no va a ser igual. Nuestra gota con nuestras características va a influir, aunque sea poco, pero va a introducir algo diferente. Entonces, me refiero a eso. Si haya eso. Gracias, Salomón.
Al contrario, gracias a ti, Isaac. Sí, hola. Quería, has hablado de la de Newton y la gravedad. Y en una obra de Blavatsky, en la segunda parte del volumen segundo, habla de, ¿es la gravitación una ley? Y lo pone en duda, porque en la ciencia de su tiempo, incluso la actualmente, se considera una ley. Dice, los astrónomos que ven en la gravitación una cómoda solución de muchas cosas y una fuerza universal que les permite calcular movimientos planetarios, se preocupan poco por la causa de la atracción. Llaman ellos a la gravedad una ley, una causa en sí misma. Nosotros ahora, los ocultistas, llamamos efectos a las fuerzas que obran bajo ese nombre y además efectos muy secundarios. O sea que pone en duda la ley de la gravitación de Newton. Sí, eso se lo maneja mucho en toda la obra Blavatsky, porque de acuerdo a la tradición oculta, más que la gravedad, ella dice, indica que se debe a dos fuerzas, a la centrípeta y a la centrífuga, que están moviendo todo. Más sí. Entonces, es obvio, pero de alguna manera la ley que Newton hizo, que ahora se ha modificado mucho, porque ya Newton ha sido casi rebasado en muchos aspectos, sigue teniendo, porque ahora se habla de que, por ejemplo, la gravedad tiene que ver con la deformación que hace la materia sobre el espacio, ¿no? Que se ondula, sí, etcétera, ¿no? Sí, sí. Hay muchos conceptos ahora nuevos que rebasan la ley de los descubrimientos de Newton, pero sirvieron de base. Blavatsky insiste en las fuerzas que hemos comentado, la centrípeta y la centrífuga. Sí. Pero eso es parte de lo que poco a poco la ciencia puede ir encontrando y acercándose quizá a la tradición oculta. Uh-huh. Muy bien, José Antonio, gracias. Bueno, proseguimos. Voy a volver a cerrar. ¿Quizás? Sí. Perdona, que es que no te había dicho que quería comentar una cosa sobre... A ver, sí, José, por favor. Sobre lo que has hablado de encontrar el propósito de vida. Es que el otro día descubrí que en japonés significa ikigai. Y me pareció muy interesante cómo se explicaba. Porque venía a decir un poco que era la razón de ser, aquello que nos estimula, que se le podría denominar vocación o misión en la vida. Uh-huh. Y realmente es lo que amamos y da sentido a nuestra vida. Y nos hace más útiles. Ese ikigai. Uh-huh. Porque hay veces... realmente estamos viviendo sin encontrarle. Uh-huh. Y eso es lo que nos hace a veces estar vacíos. Uh-huh. Y de lo que se trata es de buscar ese sentido, ¿no? Que es muy interesante la idea que daba. Sí, eso es muy importante lo que acabas de decir, José. La mayor parte de nosotros hemos vivido sin un sentido, sin un propósito. Más bien llevado por las fuerzas de la sociedad o de las costumbres o de los prejuicios o condicionamientos sociales. Algunos hemos tenido, yo me puedo considerar con suerte de descubrir lo que tenía que hacer y lo he estado haciendo hasta donde he podido hace 42 años, más o menos. Pero una gran parte de la humanidad vive sin darse cuenta, muy preocupada por comer, dormir y hacer el sexo, que está bien, es necesario, pero no solamente lo material vivimos, la parte espiritual demanda otras cosas. Y es ahí donde está la madurez del alma que puede buscar hacia adentro y no solamente hacia afuera. Quien no ha vivido, ya yo he repetido hasta el cansancio las palabras de Ramakrishna, quien no sabe a qué ha venido, ha vivido en vano. A mí esas palabras me llegaron al corazón cuando las repitió en una de sus enseñanzas. Dice, la persona que no sabe a qué ha venido, cuál es el sentido de su vida, el propósito, dice, ha vivido en vano. Y también HPV lo dice en La Voz del Silencio. Entonces, ¿qué hacer para buscar ese sentido y ese propósito? Algunas líneas podían ayudarnos, ¿no? Y Campbell, el famoso mitólogo, en un librito que se llama ¿Cómo ser feliz? Sencillo el librito, lo pueden conseguir. Él aconseja también ese tema del sentido y propósito de la vida. Y dice, todo aquello que usted haga en algún momento, y que les produzca una satisfacción profunda, que no sea solamente un deseo temporal, pasajero, ¿no? Que de disfrute, sino una profunda satisfacción, algo que le llene, que sea muy fuerte, tiene que ver con su destino o su propósito. Tómelo en cuenta, considérelo. Y eso
nosotros no le damos importancia, porque si nuestra madurez no es suficiente, lo dejamos pasar y vamos a otra cosa y se nos olvida. Entonces, sí hay elementos para recordar. La tradición dice que sabíamos todos como almas al entrar a la encarnación, pero nos los hacen olvidar para que lo descubramos durante la vida. Entonces, quizá uno de los propósitos es descubrir el propósito de por qué hemos venido a esta encarnación. Y les aseguro que hay tantos propósitos como individuos hay en este planeta Tierra. Más de casi 8 mil millones de propósitos. No porque difieran en esencia, sino difieren por el grado de evolución de cada individuo para llevar a cabo ese propósito. Gracias, José. Gracias a ti, Sa. Ahora sí, vamos a seguir. Silencio nuevamente. Vale. ¿Cuál es el primer concepto de probado los hechos? Dice, la doctrina secreta no enseña ateísmo alguno. Esto es muy, muy importante. Excepto en el sentido que encierra la palabra sánscrita nástika, no admisión de los ídolos, incluyendo a todo dios antropomórfico. En este sentido, todos los budistas somos násticas. ¿Aquí a qué se está refiriendo? Este tema tiene que ver con la ideología de cada uno y es muy respetable. Pero Blavatsky va directo y nos dice, si usted quiere considerar a la seidad como aquel dios, aquello a lo que usted le llama dios, pero ni siquiera se le debería llamar así, porque no tiene ni cualidades, ni condiciones, ni es omnipotente, ni omnisciente, todo eso son relativo a un ser. Eso no es un ser, es esa fuente donde emanó todo. Si el estudiante de ocultismo le quiere llamar a eso Dios, dice, está bastante bien y acercado. Pero lo demás, como comenta acá, son palabras que hemos antropoformizado. ¿Por qué el cristianismo se volvió demasiado lleno de imágenes y antropoformizar las cosas? Por el tema de los griegos. Los griegos ven que daban forma a todo. Ya hay mucha influencia griega, pero no así el Islam y los judíos ven que ellos no hacen imágenes. O sea, yo no voy a negar que una sea mejor que otra, no me voy a meter a eso. Lo que quiero decirle que un estudiante debería reflexionar. Y aunque yo haya sido creado en la tradición cristiana y las imágenes tengan cierto simbolismo, pues las respeto. Las religiones están en un escalón, no es el fin. Son un escalón que me va llevando lentamente, si quiere, para dejarla después y seguir más allá, ya desligándome de todos esos condicionamientos religiosos y quitándome encima todas esas cosas que limitan a la mente de miedo y de terror por el infierno y de amenazas, ¿no? De eternidades que no hay en este universo. No hay un infierno para siempre, ¿sí? Ni un cielo para siempre, si quieren verlo así. Todo tiene un fin, tiene un principio, un fin. Bueno, si yo se me fue la mano con el karma negativo, pues me voy a pasar una temporada muy larga. Pero no quiere decir que esté para siempre. De ahí saldré y volveré a encarnar, ¿no? Enrique, ¿quieres comentar algo? Me parece que levantaste la mano y yo no la vi. Déjame ver, por favor. Sí, nada más rápido, porque el concepto que ya se comentó de del Ikigai es muy importante, porque hay un autor, nada más para el auditorio, que si lo quiere revisar, se llama Tsukasa. Tsukasa, está fácil de recordar porque parece como inmobiliaria. Sí. Tsukasa. Y este Ikigai es permitir que las posibilidades potentes que tenemos florezcan. Es decir, no evitar que florezca el potencial, como la semilla. Y la semilla va a tener muchas ayudas externas, pero también necesita hacer un trabajo terrestre, sí, para que esto pueda brotar. Entonces, es un concepto muy bonito, efectivamente, de los japoneses que había comentado. Era nomás, por eso había alzado la mano, pero no era nada más eso, perdón. Gracias. Bien, vamos al segundo punto. 2. Admite un logos o un creador colectivo del universo, un demiurgo en el sentido que implica al hablar de un arquitecto como creador de un edificio, aunque el arquitecto no ha tocado jamás una piedra del mismo, sino que habiendo proporcionado el plano, deja todo el trabajo en manual a los obreros. En nuestro caso, el plano fue proporcionado por la ideación del universo y el trabajo de construcción quedó a cargo de las huestes de fuerzas y de poderes inteligentes. Dice, pero aquel demiurgo no es una deidad personal,
Esto es un Dios extracósmico, imperfecto, sino solo la colectividad de los Dian Chohans y de las demás fuerzas. Aquí hay un ejemplo y una analogía interesante. Imaginen ustedes que quieren ustedes ser su casa. ¿Qué hacen? Bueno, ustedes hablan con un arquitecto, como se hacía antes. El arquitecto viene y les pide la idea de lo que ustedes quieren de la casa, de cómo la quieren. Ahí estarían ustedes tomando, vamos, tiene el papel de la ideación del universo, o sea, la idea que tienen de la casa que quieren que se haga. Ok, él hace un plano, lo dibuja, se los da, lo autorizan ustedes, y después se busca a un maestro constructor con sus chalanes, o sea, de los albañiles o los paletas, como le llaman acá en España, y le dice, así va a ser, los materiales hay que comprarlos aquí, así, así, asado, y ustedes van a construir la casa siguiendo este plan. Yo de vez en cuando me daré una vuelta para ver cómo va la construcción. Ese es el ejemplo que pone HPB, de que no hay un creador, lo que hay es un creador colectivo. O sea, el demiurgo aparentemente es una jerarquía de seres que están vigilando la creación de este cosmos. En la antigüedad se le consideraba a Zeus como el demiurgo, ¿no? O hay otras tradiciones que tienen sus propios demiurgos, o sea, la jerarquía jefe encargada de ver esa visión del mundo. Entonces, olvídense de una entidad, un ser superior, extracósmico, fuera del cosmos, ¿no? Todo está dentro de él, y ese ser, a pesar de que se diga yo soy yo y no hay nadie más que yo, es una jerarquía. Y esa jerarquía tiene como responsabilidad organizar a todos los constructores para hacer el plan, llevar a cabo el plan divino, o sea, el planeta, construir el planeta. Tercero, los Dian Chohans son dobles en su carácter estando compuestos. Aquí hay muy interesante esto. Cuando hablamos de los Dian Chohans, hablamos de las jerarquías, desde las más superiores, casi sin vehículo, los arrupa, hasta las más densas cercanas a nosotros. Y HPV dice que tienen dos características. La energía bruta irracional inherente en la materia. Fíjense, los Dian Chohans no están libres de la polaridad espíritu y materia. B, el alma inteligente o conciencia cósmica que guía y dirige a aquella energía. Y es el pensamiento del Dian Chohánico reflejando la ideación de la mente universal. El resultado es que una serie de perpetua de manifestaciones físicas y de efectos morales en la Tierra durante los periodos mambantales, los periodos de creación del cosmos, estando todo subordinado a la ley de karma. ¿Qué viene a ser este párrafo tan interesante? Que ni siquiera las jerarquías más elevadas carecen de materia. Es obvio. Entre más sutil es la jerarquía, menos materia tiene, ¿no? Es más sutil. Entonces, recuerden el signo del yin y el yang. No sé si acuerdan cómo está compuesto, ¿no? El yang tiene una esfera que es la parte del yin. Y el yin tiene una esferita que es el yang. ¿Qué quiere decir? Que el yang se puede convertir en yin y el yin en yang y están girando constantemente, ¿no? Para formar el Tao. O sea, las dos fuerzas, espíritu y materia. Ustedes y yo la tenemos. ¿Está en qué forma? La que está por la maduración de las encarnaciones que hemos hecho. ¿Que está más equilibrada que otros? Pues sí, es posible. Pero eso depende cómo nos comportamos, cómo pensamos y cómo actuamos. Entre más equilibrados estemos mejor. Pero lo importante acá es que nadie escapa, por muy elevado, incluso los dioses, nadie escapa de tener esa energía bruta irracional inherente en la materia. Una energía muy poderosa no significa mala, simplemente materia. Materia, o sea, espíritu vibrando más densamente. Y la otra, el alma inteligente o conciencia cósmica que guía y dirige a aquella energía, o sea, dirige a aquella energía, entre comillas, de la energía bruta que está en nosotros. O sea, vamos a pensarlo así. Imagínense ustedes que alcanzamos cierto nivel de desarrollo superior. Estamos más cerca de la mente superior, ¿no? Hacemos una,
un trabajo verdadero, meditamos, purificamos nuestra vida y nuestra mente concreta es cada vez más influida por la mente superior. ¿Qué le ocurre a los principios más materiales de nosotros, a la personalidad, las partes más bajas, a las pasiones, a los instintos? Pues que de alguna forma, como ahora está más fuerte lo espiritual, van dirigiendo más a esa materia bruta, entre comillas, como dice aquí el pasaje. El resultado es una serie de perpetua de manifestación. Vamos manifestando cada vez más lo superior a costa de lo inferior. No quiere decir que destruyamos lo inferior. Lo necesitamos para estar en este plano. Pero vamos sometiendo el vehículo personal a los principios superiores. Esto es una de las características de todo estudiante serio que está hollando el sendero. Cada vez domina más sus pasiones, cada vez domina más sus pensamientos, su palabra, sus actos. Ya no es tan impulsivo. Y eso nos pasa a todos. Pasamos de ser agresivos, rencorosos, a ser personas más equilibradas con el porque ponemos atención y sobre todo meditamos, porque es la gran herramienta que nos ayuda a equilibrarnos. ¿Cuál es el fin? No se trata que solamente el espíritu prevalezca y que la materia esté reprimida o negada. No, se trata de que haya ¿qué? Un equilibrio, porque en el momento en que los dos estén más equilibrados va a haber una ¿qué? Una integración. Esa, se puede llamar a la iluminación una integración, podría hacerse, ¿no? En las tradiciones egipcias aparece en el libro de las puertas al andrógino, un ser con dos cabezas, ¿sí? O sea, lo femenino y lo masculino se ha fusionado. Y dice el pasaje del libro de las puertas. En ese momento, este ser se ve dibujado, sobre todo está en la tumba de Tutmosis I, de Tutmosis III, donde se sube una serpiente y se va hacia las estrellas, se pierde las estrellas, regresa a su estrella padre, al origen. Eso nos lleva a considerar que nuestra estancia acá tiene un objetivo: equilibrar a esas fuerzas brutas, irracionales, inherentes a la materia, que en un momento dado nos han poseído, y poco a poco ir perdiendo esa fuerza, porque la parte superior está con esa inteligencia y conciencia cósmica, vamos guiando esas fuerzas, ¿sí? Y él dice acá, y el pensamiento de los Dhyan Chohánico, reflejado en la ideación de la mente, o sea, nuestra mente empieza a calcular, a medir, a asumir responsabilidades y ir creciendo. Y las manifestaciones vienen físicas y efectos morales, pues vamos cambiando totalmente. Ustedes pónganse a ver ahorita lo que antes fue, hace 20 años eran y ahora lo que son. A veces hasta sin proponernos cosas vamos dejando actitudes que ya no tienen ningún sentido porque nos hicieron sufrir y ya los hemos ido relegando. Ahí a veces hasta inconscientemente lo vamos superando. Todos tienen derecho, sin embargo, aquí se refiere a las jerarquías, a la reverencia y agradecimiento de la humanidad. O sea, todas las jerarquías que nos rodean, porque nos rodean, hay miles de jerarquías en diferentes niveles, ¿sí? Yo diría millones, podemos decirlo así, por lo menos solamente para el sistema solar, solamente para el sistema solar. Tanto a Rupa, o sea, sin vehículos físicos, o sin vehículos, como Rupa, con formas, ¿sí? Eso es mucho la tradición hindú lo maneja. Dice, no, por lo menos merecen nuestra reverencia y agradecimiento. Pero recuerden lo que dijo Blavatsky en la sesión anterior, no lo vamos a poder propiciar ni adorar. ¿Por qué? Porque solamente purificando nuestra vida, siendo mejores seres humanos, equilibrándonos, como dice el pasaje anterior, podemos tener acceso a ese plano donde está ese tipo de jerarquías que vibran con la frecuencia que yo vibro, y ellos, por ese sentido de camaradería, de fraternidad, nos van a acoger. O sea, por un lado dice que no se debe propiciar y no se debe buscar, porque a veces la gente acosadora les pone cosas y los invoca. Dice, mientras la persona no haya tenido ese equilibrio, esa trascendencia en su vida interior, esa purificación muy importante, porque recuerden que atraemos lo que vibramos. O sea, si queremos acercarnos a una jerarquía de niveles superiores, debemos ser mucho mejores de lo que somos.
tratar de ser mejores y más equilibrados. Entonces, podemos tener acceso, si karma también nos ayuda, a esos niveles y ser recibido y apoyado. Pero eso de que propiciarlos e invitarlos, pues un poco dudoso, ella lo dice. Dice, el hombre debe esforzarse siempre en favorecer la evolución divina de las ideas. O sea, mejorar nuestros conceptos, nuestras ideas, las ideas que nos han hecho a nosotros, convirtiéndose en todo lo que pueda en cooperador de la naturaleza en su trabajo psíquico. ¿Cómo es un cooperador de la naturaleza en nuestro trabajo? Pues ya estoy de acuerdo que en el ciclo de nuestra vida, al principio, pues no sabíamos mucho. De adolescentes, pues andábamos haciendo tontería y media. Pero cuando empezamos a ser jóvenes adultos, empezamos a darnos cuenta de que el planeta se está destruyendo, si somos conscientes de eso, y que nosotros hemos colaborado de alguna manera directa o indirecta. Plásticos. Excesivamente, casi todo lo que nos rodea tiene plástico y está contaminando un planeta. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ser cooperadores de la naturaleza? Pues hasta donde se pueda. Hoy leía un artículo aquí en un periódico que se llama El Correo sobre reutilizar cosas de plástico y evitar hasta donde se pueda, y eso yo me lo propongo porque hay cosas que a veces no puedes comprar si no están envueltas en plástico. Comprar así en cantidades y no usar un plástico nuevo, sino traer uno de acá, y eso también hay que hacerlo. O sea, ahí seríamos cooperadores, pero podemos ser cooperadores en miles de cosas. Yo me he propuesto últimamente ahorrar más agua. Cuesta, pues estamos tan acostumbrados a ciertas tonterías, pero tenemos que proponernos cosas e ir dando pasos para ser colaborador de la naturaleza, y no solamente por beneficio del planeta y de nosotros, sino por las próximas generaciones que la van a ver difícil con ciertos elementos. Dice, solo el siempre ignorado e incognoscible karana. Karana es una palabra muy interesante. La causa sin causa de todas las causas. ¿Cuál sería la karana? La causa sin causa de todas las causas. Pues la seidad. Cuando irradia, teóricamente eso es karana. La causa que genera que surja mulaprakriti, el noumenal, el velo. Y de mulaprakriti el primer logo sin manifestar. Y de ahí el segundo, el tercero, y ya se genera el huevo del mundo y viene el universo. O sea, la seidad es la causa sin causa. Es quien debe poseer su tabernáculo y su altar en el recinto santo y jamás hollado de nuestro corazón. Más adelante vamos a leer un pasaje bíblico donde se habla de ese padre en secreto, ¿no? Invisible, intangible, no mencionado, salvo por la voz tranquila y queda de nuestra conciencia espiritual. Repito, aquí en este diagrama no estamos hablando ni del segundo logos, ni del tercer logos, y no estamos hablando de qué, de esta causa sin causa que está atrás del primer logos. ¿Sí? Podemos hablar, si quieren, de la unidad de vida, bueno, para poder bajarlo un poco. Pero eso que generó, esa causa sin causa, que así se le llama, porque no es un ser para tener una causa, simplemente irradió el universo, y ese universo estamos en él. Y cuando se agote, vendrá en estamos en el Mahamandala, el Pralaya, el Mahapralaya, o sea, se volverá a recoger. Vuelvo a repetir el pasaje. Solo el siempre ignorado e incognoscible karana, así le llaman, la palabra karana es causa, sin causa de todas las causas, es la causa de todo este cosmos, aunque no se manifiesta, está compenetrando el cosmos. En los átomos de vida está, en todo, porque irradió de ello, del vacío, de ese espacio irradió. Es quien debe poseer su tabernáculo. O sea, si realmente nosotros queremos... aquí recomienda HPV tener ese tabernáculo en el profundo de nuestro corazón, en esa caverna profunda. Dice, es quien debe poseer su tabernáculo y su altar en el recinto santo y jamás hollado de nuestro corazón. Invisible, intangible, no mencionado, salvo por la voz tranquila y queda de nuestra conciencia espiritual. Nuestro Padre en secreto. Nunca veremos el pasaje. Cuando ustedes y yo decimos una invocación como la de Óvida Oculta,
la importancia es de que se la, dirigimos a ese, a ese, a ese tabernáculo, dirigimos a esta declaración, no vida oculta, que tú vibras en cada átomo. Esa, estamos hablando de la seidad. Sí, le dirigimos esa invocación a ese aspecto. Dice, segundo párrafo, quienes le rinden culto deben hacerlo en el silencio y en la soledad santificada de sus almas, haciendo a su espíritu único mediador entre ellos y el espíritu universal, siendo sus buenas acciones los únicos sacerdotes y sus intenciones pecaminosas las únicas víctimas visibles y objetivas sacrificadas en la, a la presencia. Sacrificar nuestros fallos y errores ante ese sagrado recinto, ¿sí? Son las víctimas, dice, son lo que debemos. Repito el pasaje, me gusta mucho. Quienes le rinden culto a Karán, a la causa sin causa, deben hacerlo en el silencio y en la soledad santificada de sus almas. También podemos llamar a la causa sin causa Atma. ¿Sí? Atma, que es el soplo, la irradiación de la eternidad de nosotros, haciendo a su espíritu único mediador entre ellos y el espíritu universal, siendo sus buenas acciones los únicos sacerdotes y sus intenciones pecaminosas las únicas víctimas visibles y objetivas sacrificadas a la presencia. Y esta es la última que me gustaría, que es un pasaje bíblico. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, sino entra en tu cámara interna, en tu corazón, cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto. Nuestro Padre se halla dentro de nosotros en secreto. Nuestro séptimo principio en la cámara interna de la percepción de nuestra alma. El reino de Dios y de los cielos se halla dentro de nosotros, dice Jesús, y no fuera. Permítanme. No sé qué pasa. Disculpen, me gustaría que lo volviéramos a repetir. Dice el pasaje bíblico. Está la referencia, es la 519, ahí viene la referencia bíblica, ¿no? En la doctrina secreta de, electrónica. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. O sea, no nos mostremos ahí orando, no, no, lo hagamos en silencio, solos, en silencio y entrando a nuestra cámara interna, visualizando. Yo siempre visualizo una caverna que se abre en el corazón, donde se halla esa presencia sagrada, ¿sí? Cierras la puerta, ora a tu Padre en secreto. Nuestro Padre se halla dentro de nosotros, en secreto. O sea, un gran misterio. Nuestro séptimo principio en la cámara interna de la percepción de nuestra alma. El reino de Dios y de los cielos se halla dentro de nosotros, dice Jesús, y no fuera. El reino de Dios está en nosotros. Ese séptimo principio está en los estados más profundos espirituales. Al penetrar en el corazón, penetramos en los planos divinos superiores. Y cuando invocamos seriamente a nuestro Padre en secreto, invocamos esos estados que nos van a transformar y nos van a ayudar a ser mejores seres humanos. Los invito a todos a que repitamos esta primera parte del primer párrafo, todos al unísono, por favor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, sino entra en tu cámara interna. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto. Así sea. Gracias. Voy a abrir micrófonos para que si hay preguntas, podamos. Ya pueden hacer preguntas. A ver, está Emilce
Gufati con C, Emilce con C, Emilce. El micrófono, Emilce. El micrófono. No puedes. Ya lo había yo abierto, pero bueno. A ver, ya está abierto. Ahora sí, creo, Emilce. Ahora sí, hoy no podía. A o ver. Sea que sería como meditar en las ideas primordiales. Eso sí. Sería. Sí, imagínate, yo lo que hago es lo siguiente, te pongo un ejemplo, a ver si te ayuda. Yo imagino que voy entrando, voy por la cañada de un río y empiezo a mencionar la palabra sagrada a medida que me acerco y voy entrando a una inmensa caverna, ¿no? Una boca de caverna inmensa y yo me veo muy pequeñito. Entonces, a medida que voy entrando en la meditación, voy subiendo y subo una especie de estrado donde me siento a meditar ahí. Y esa parte penetra en la caverna, a la profundidad, a esa oscuridad. Y ahí me encuentro haciendo la meditación. Gracias. Ahí puedes invocar a tu padre en secreto. Dirígete a él, como dice este pasaje, a mi padre en secreto. Dice ahí, nuestro Padre se halla dentro de nosotros en secreto, nuestro séptimo principio, Atma, en la cámara interna, nuestra cámara interna del corazón, de la percepción de nuestra alma. El reino de, no el corazón físico, sino el corazón espiritual. Dice, el reino de Dios y de los cielos se halla dentro de nosotros, dice Jesús, y no fuera. Bien, gracias Emilce. A ver, Salomón. Sí, Isaac, una inquietud que tengo es acerca de cuando nosotros nos retiramos para orar al Padre, ¿quién lo está requiriendo? ¿Mi personalidad? Y es mi personalidad la que está necesitando esto y lo hacemos a través de nuestro espíritu que se conectará con el espíritu universal. ¿Es nuestra personalidad la que está requiriéndolo? ¿Nuestro manas? ¿Kama manas o quién es lo que lo está requiriendo? Todo depende, Salomón. Todo depende la forma en que lo hagas, lo que pidas. Normalmente la mayor parte de la gente hace oraciones, pero pidiendo, ¿no? Pidiendo dinero, pidiendo salud, pidiendo por que tu familia esté bien, si hay un problema que se solucione. Ahí está la personalidad pidiendo, es la que pide. ¿Sí? Cuando tú pides cosas, bendiciones materiales y de todo tipo, que no está negado, pero siempre es algo, ¿no? Sí. Es la personalidad. Pero cuando empiezas tú a abrirte, y eso tiene que nacer, debe ser una petición espontánea, una oración espontánea, auténtica, quiere decir que hay algo más de desarrollo en tu búsqueda interna. Tú te abres y dices, yo estoy acá invocando tu presencia y me rindo ante ti. ¿Qué significa rendirte? Rendirte a lo más profundo de nuestra naturaleza, decir, hágase tu voluntad y no la mía, como dice el Maestro Jesús. Y hacer la voluntad de nuestro Padre en secreto y de toda del alma y del ser superior, el ego divino, significa que asumo y acepto el proceso en el que estoy envuelto, y vivo y trabajo y resuelvo las situaciones con ese espíritu, siempre, como decía Krishna en el Bhagavad Gita, siempre enfocado a lo divino dentro de mí. Si es así, Salomón, tenlo por seguro que tarde o temprano ese contacto se da, sobre todo si hay un karma que pueda apoyar. Qué amable, gracias. Qué amable. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí. ¿Puedo decir algo? Es que no tengo manos ahí para poner. Sí, dale, dila. A ver, yo no sé si mi vida se va a explicar. Mira, me encanta como has hablado sobre lo que es Dios, lo que creemos que es Dios. Me encanta, ya está. Me encanta porque es una apertura que tiene que haber ya para poder vivir lo que tú quieres. A ver, yo me siento cristiana, sí, católica, apostólica, romana, no,
pero eso no significa que yo no respete a la que lo es. Pero no existe ese Dios que te lleva y que te trae. El Dios, tú lo has dicho, y yo lo he dicho muchas veces, está dentro de nosotros, de nuestro interior, y es esa gota de agua en el océano que se expande, ¿verdad? Sí. ¿Pero qué quiere decir cuando vamos a la iglesia? Yo que estoy tan metida y no me da tiempo de darme golpe de pecho, porque no soy capaz ni de eso, ¿no? Si tú vas a la iglesia, o yo voy a la iglesia, voy a hablar de mí porque respeto a todo el mundo. Si yo voy a la parroquia y oigo la misa porque me apetece oírla, no yo, sino mi interior, pero yo salgo de ahí y me voy a tomar una cerveza tan contenta y me encuentro por el camino una persona que necesita que le dé mi apoyo, toma el brazo, María, venga, vamos. Dice, no, que vas a llegar tarde. Eso me ha pasado muchas veces a mí, ¿no? Que vamos a llegar tarde a la misa. La misa es esa. Esa es la misa. Sí, son los actos. Estoy de acuerdo contigo. Son los actos. Exacto. Te voy a decir una cosita porque a cuestión de esto. Lo tengo apuntado porque tengo mala memoria ahora. Mira, hemos propuesto en esta parroquia, como ahora ya nos van a quitar las mascarillas, bueno, pues nada más que se abría los sábados y los domingos, y ahora se va a abrir abajo los salones que tú conoces, se van a abrir para 62 jóvenes. Ah, está bastante bien. De esta parroquia, que han vivido una catequesis de ayuda a los demás, no de el yoyito del Señor y todo esto, ¿no? Sino de lo que es la vida. Se han comprometido para, como ahora no podemos ir lo que estamos en el voluntariado a por los alimentos a los mercados, a ponernos allí, ¿no? Para lo de, ¿cómo se llama eso? Lo de el centro de alimentos. Bueno, pues ellos se han comprometido 3 días a recoger los alimentos aquí en la parroquia para llevarlos al centro de alimentos, para dar de comer a mucha gente que en Extremadura hay bastante mal. Fíjate, chicos que se han criado en una parroquia, pero que no rezan, por ejemplo. Yo no rezo en mi casa. Yo por la noche lo que hago es, ¿qué he hecho hoy? Esto lo he hecho mejor. Sí, esto lo he hecho peor, tengo que hacer lo mejor. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, es a la iglesia abierta, de mente abierta, que tiene que predominar. Me alegro que hayas hablado de ese Dios que no existe. Dios es, nada más. Sí. Y perdona. No, al contrario, Teresa, tú tocas un tema de la iglesia, creo que lo hablan varios teólogos cristianos, creo que uno de los... Ahí. La iglesia no es un lugar, es todo, es nuestro templo, nosotros, está en todo, no es un lugar físico, que la gente lo tiene porque antropoformizamos, pero cuando se habló de la iglesia o eclesia, que es que lo dice Pablo, lo dicen algunos de los apóstoles, se está hablando de la congregación de todos los seres humanos que nos rodean. Y ahí es donde debemos practicar y llevar a cabo la coherencia de los principios que profesamos cristianos, en el caso de un cristiano. O sea, no está peleado. El problema está en que, vamos a decirlo así, los grados de madurez de cada uno llevan por la ambición o el egoísmo, pues yo voy a pedir. La oración tradicional es pido, 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 pido. Y para pedir hacia esos niveles no van a penetrar las peticiones si no se hacen verdaderamente con devoción. No niego que hay casos excepcionales por necesidades y ayuda, los hay. Pero en general la gente le hemos vuelto todo eso muy material, ¿no? Y ahí es donde se pierde el valor de la oración que la tiene. La tiene. Gracias, Tere. A ti. A ver, ¿quién más, chicos? Ah, está María Rosa. Hola, buenas tardes. Sí, buenas gracias, tardes. Gracias, Isaac. Mira, sí. Yo te quería preguntar sobre el tema de Demiurgo y Teurgo. O sea, ¿qué diferencia tú me puedes dar en estos dos temas? O sea, en estos dos aspectos, digamos, de las energías demiurgas y teurgas. Gracias. Mira, que yo sepa, ¿no? A lo mejor alguien me puede ayudar. Demiurgo tiene que ver con, viene del vocablo demi, ¿no? Divinidad, ¿no?
principal divinidad o jerarquía que gobierna, por ejemplo, los planos materiales más cercanos a nuestro sistema solar, vamos a llamarlo así. Hay un demiurgo, esa jerarquía está responsable, vamos a llamarlo así, de cierta labor entre arquitectos y constructores que se van a fusionar. Entonces, y el otro que mencionas es Urgo, ¿dices? Teurgo. Teurgo, muy bien. Teurgo viene de la palabra de Teurgia. La Teurgia era una magia, era una forma de invocación a los dioses. Uno de los ejemplos que puedo darte es que lo usaban mucho, por ejemplo, en Grecia, en los misterios de Eleusis. El Teurja, que es el encargado de invocar a las divinidades en el momento más importante de la sesión, del ritual, y él hacía una serie de rituales para invocar o propiciar que ciertas divinidades bajaran. Se habla mucho que en los rituales de Eleusis, y yo digo que también hay otros del de Samotracia, el de Isis y otros, se practicaba, es una forma de magia. Magia que debe haber una pureza inmensa en el Teurja para poder atraer a esas divinidades a las que quiere propiciar que estén cerca de los seres humanos. Entonces es la diferencia entre Demiurgo y Teurja. Gracias, María Rosa. ¿Alguien más, chicos? Muchas gracias, Isaac. A ti. Otra manita por ahí que quiera. No hay nadie. Ay, qué bien. Yo tenía la mano levantada. Entonces, es que no la veo por acá, por eso. Muy bien. Eunice. Gracias. Es que hay dos. Perdona, es que hay dos Eunices. Tú eres la segunda. bueno, está bien, no hay problema. Gracias, Eunice. Es que hace bastante tiempo, recuerdo haber leído de Aristóteles la metafísica. Ajá. En la metafísica hace todo un proceso, digamos, lógico para llegar al la explicación de la existencia a partir del primer motor. Ajá. Y entonces este primer motor pienso ahora que puede ser lo que usted ha denominado el karana, que es la causa de la causa. Sin causa. La causa sin causa. Sí. Sí, muy interesante porque no sé si Aristóteles llegó a esa conclusión, ¿verdad? En ese libro, es muy interesante. Sí. Y luego hablando, pensando en el tema del antakarana, bajo el mismo concepto del karana, si nosotros tenemos, digamos, ese vínculo a través del antakarana, sí, con la mente, sería efectivamente ese vínculo con la deidad. Uh-huh. Si es eso correcto. Sí, mira, en general no, todos tenemos el famoso puente de antakarana. Y a medida que vas trabajando tu desarrollo interior, ese puente se va destruyendo. Porque la idea es que el puente está mientras estamos alejados de nuestra verdadera naturaleza espiritual, cuando estamos más bien viviendo mucho en el mundo. En mi opinión, basada en algunas referencias que he estado viendo. O sea, a medida que tú vas desarrollándote internamente, ese puente se va agotando y tenderá a desaparecer. Porque la mente superior, que es donde estaba el puente hacia la mente concreta, la mente inferior, se van, ¿qué? Acercando y ya no necesitan puente hasta que se fusiona. Entonces, antakarana se habla mucho en la tradición y en los principios. Pero esto es una explicación. Probablemente alguien más podría tener otra explicación. Gracias, Eunice. A usted, muchas gracias. Otra vez, María Rosa. María Rosa. A veces se nos olvida bajar la mano. Bueno. ¿Alguien más quiere preguntar? Si no, ya vamos a dar por terminado. Arturo, por favor. Gracias, Isaac, como siempre. Saludos.
Saludos. Aprovechando estos últimos momentos de nuestro intercambio el día de hoy. Bien. Sí, ya quedó mencionado hace rato, yo tengo alguna idea. Me gustaría escucharte, Isaac, la diferencia entre oración y meditación. Ajá. Querido Isaac. Sí. Normalmente, la forma más común de diferenciar los dos aspectos, de alguna manera, en esencia, tú te puedes acercar mucho a través de las dos líneas. Pero lo que tiene la meditación es que busca primero serenar los principios internos. Y cuando se serenan esos principios internos, y para eso se te trabaja tiempo periódicamente, primero con los pensamientos y las emociones, o sea, para que vaya esa serenidad equilibrándose esa personalidad. Como dice alguien, dice HPB, pueda ser la mente concreta como en una forma de espejo, o sea, donde los pensamientos ya no entren tanto y pueda reflejar los pensamientos superiores. Entonces, la meditación tiene la línea de serenar y equilibrar, y eso por eso hay periodos largos, todos los individuos hemos quizá meditado algunos en otras vidas, entonces algunos vienen, se les facilita mucho y a otros nos cuesta más trabajo. La oración. Por lo general, la oración está llevada a ser utilizada por las tradiciones como un deseo de contacto con el ser divino. Casi siempre lo ubican fuera, aunque poco a poco está cambiando y ahora está siendo dirigida la oración a nuestro Padre en secreto, a nuestro ser divino. Depende también de las personas, de su madurez, etc. Pero a medida que vamos orando constantemente, cada día, sin ningún interés ni egoísta, y tratando de que la personalidad con sus intereses quede a un lado, que eso significa no pedir, o que si hay peticiones, casi siempre sean primero para los demás, o sea, poco a poco ir rompiendo ese anhelo de obtener algo a través de un esfuerzo devoto, nos vamos acercando a un estado de contacto interior con las prácticas espirituales. Sí, la oración es una vía. La diferencia con la meditación es que la meditación primero quiere serenar y equilibrar y trabaja los pensamientos y las emociones de tipo personal. Y ya después, cuando eso está más equilibrado, tienes más acceso a lo superior. Las dos vías funcionan según las costumbres y los pueblos. Yo prefiero la meditación, a mí se me hace más fácil, ¿no? Pero eso no significa que la oración no tenga su lugar. Hay mucho trabajo y hay mucho material que apoya también la oración. Gracias, Arturo. Gracias, Isaac. Sí, a ti. Bien, ya no veo manos. Ahora sí, vamos a terminar, muchachos. Les voy a pedir que cerremos. Voy a repetir la invocación y voy a cerrar otra vez para que, vamos a decir, repitamos todos la invocación. Cierren sus ojos un momento, por favor. Tomando en cuenta el significado que tiene la invocación que hizo Annie Besant, que nos regaló Annie Besant, repitamos las frases después de que yo las mencione, como si las dirigieran ustedes a su corazón, a su corazón espiritual que está en el centro del pecho, un poco hacia la derecha. Como que esa invocación se dirige a esa parte, a su Padre en secreto de todos. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás.
Así sea y gracias a todos.